los exhortamos a servir incondicionalmente a la población timorense tal y como lo han jurado. Ese será el mejor homenaje para los héroes de esta nación que dieron sus vidas por conquistar la independencia. Arcángel Jesús Siqueira Nunes, licenciado en Medicina General Básica. Leonia Maria dos Reis Seixas, licenciada em Medicina Geral Básica. Vilena Guimarães, licenciada em Medicina Geral Básica. Nos encontramos aquí para dar inicio a un gran salto en la historia que se escribirá en el corazón de todos los timorenses. Se van a graduar 406 médicos generales que llevarán la salud hacia los rincones de nuestro país. Es un sueño hecho realidad de poder contribuir de forma directa en la atención primaria de salud para llenar nuestra independencia y sentirnos orgullosos cada vez más de ser médicos timorenses. Todo se hizo posible gracias a la colaboración bilateral que se estableció entre el gobierno timorense y el gobierno cubano, que a pesar de no ser país del primer mundo, tuvo el valor de realizar lo que siempre nos ha enseñado, de compartir lo poco que tenemos, no lo que nos sobra, sin pedir nada a cambio. Fajemalo, buat ituan nebema kitaia, las buat nebitaresi, sin musu trocarunda. Como dice el comandante en jefe Fidel Castro, quien desde aquí le mandamos un gran abrazo de un hijo a un padre, diciéndole que sí, comandante, un mundo mejor es posible. Mundo de arriba no es posible. Por eso hoy nos atrevemos a decir que en un futuro no lejano, los timorenses quizás se quejarán de millones de problemas de la vida, menos de la salud. Pero nos percatamos que este sueño, para ser realizado, no basta con solo nuestro esfuerzo y voluntad, sino el apoyo de todos los líderes y del pueblo timorense, para considerar también que somos jóvenes timorenses, hijos de esta tierra, que van a ser ejércitos de batas blancas, frutos de esta independencia, que quieren mejorar y elevar la cobertura y la calidad de atención médica hasta los rincones de este país.